Activar este, que es Fuller Unifón. Bueno, venía aquí en la. Esa ya lo abrí. Vamos a abrir aquí. Necesito tijeras. Dice Fuller, te invita a formar parte de la red con la mejor cobertura. Activa tu línea en tres sencillos pasos. Espero que no se vea ningún código, pero bueno. Desprende tu SIM y sigue las instrucciones. Disfruta de Fuller en el fondo. Ay. Ay. A ver, vamos a abrir el chip. Bueno. Ay, tengo que marcar a un número. Ay, es que no, que no quiero mostrarles, no sé si, bueno, pero bueno, ahí dice. Para activar tu número marca el 01 y abajo pues están los datos, el PUC y el PIN. Bienvenido. Ah, y lo bueno de esto es que tiene los dos tamaños. El microchip y el chip normal. El microchip pues es el que ya ya usan normalmente todos los teléfonos, pero yo aún tengo algunos que usan el grande, solo que la pila ya no les sirve. O bueno, el para cargar ya no sirve. Dice Fuller Phone, te damos la más cordial bienvenida a la familia Fuller Phone. Felicidades. Bueno, es el único responsable frente al consumidor por la presentación de los servicios de telefonía móvil contratados. Nuestro horario de atención a clientes es lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábado y domingo de 9 a 16 horas. Estamos aquí para ayudarte. Te ayudamos a resolver cualquier duda. Y aquí está de nuevo el teléfono. Activa tu línea, da de alta tu nuevo bueno chip. Llamando desde cualquier teléfono fijo móvil. Te sugerimos tener tu número de Fuller y código bueno a la mano. ¿Cómo encontrar tu código bueno? Ay, sí, qué bueno que lo tapé porque es este aquí. Y bueno, si es que por alguna razón se haya pasado, pues tendré que ingeniármelas para que no se vea. El código para activar tu línea lo encuentras en el reverso de la tarjeta. Ah, entonces les mostré al revés. Lo que les tenía que mostrar era así. ¿Quieres conservar tu número de teléfono? Coméntale al ejecutivo telefónico que quieres conservar tu mismo número. O si no tienes uno, nosotros lo asignamos. No, pues yo no. Yo quiero mi número con la compañía que tengo y quiero uno nuevo. Sustituye tu tarjeta SIM actual. Chip, pon tu nueva SIM bueno. Lo que le diste de alta tu buen SIM. Comienza a disfrutar de buen phone. Puedes realizar tu recarga en cadenas y centros comerciales en toda la República. Pide una recarga bueno en Oxxo, Red Cubo, 7-Eleven, Soriana, que pagos. Maxaldo, farmacias del ahorro, ventanilla fácil de Home Depot. Importante, para poder dar de alta tu línea, tu celular deberá estar desbloqueado. ¿Cómo desbloquear tu celular? Si después de insertar el nuevo chip no tienes señal en tu celular, puede ser que tu equipo telefónico esté bloqueado, perdón. Solicita a la compañía que te proporcionaba el servicio de telefonía celular que desbloquee a tu equipo. Si no cuentas con servicio de datos, realiza la configuración. Aquí está, entra el ajuste a configuración desde tu celular. En conexiones inalámbricas y redes, busca redes móviles, busca crear nuevo o modificar. Llena la información con los siguientes datos. Guarda y listo, ya puedes navegar. Dudas, si tienes cualquier duda respecto a las instalaciones o uso de tu nueva línea, llama al 0155. Bueno, aquí está mi teléfono. Como tiene para dos chips, pues les voy a insertar el chip. Vamos a. ¡Ay! Lo hago por atrás, porque ¿qué tal si por error les muestro? Se supone que va aquí. Y les estoy mostrando algo que no debo. Ajaja. A ver. Bueno, yo ya lo inserté. Voy a borrar una parte que se puede más, pero bueno, ya lo inserté. Aquí está. Y a ver si me da una opción. Tarjeta SIM. Insertada. Reinicia el dispositivo para. Ay. Perdón. Ah, ya se borró. Pero decía algo como reinicia el dispositivo. Así que vamos a reiniciarlo. Se va a tardar, así que voy a pausar. Bueno, se supone que yo ya lo activé. Uy. Seleccionar un SIM para SMS. Bueno, ahí.
Aquí ya me aparece la opción. Aún no me aparece el número, pero ya acabo de hablar. Marqué 3 veces. La primera soy yo que contestaron y me colgaron. La segunda de inmediato ni siquiera sonó, pero como que se cortó la llamada o no sé si colgaron o qué pasó. Y la tercera ya me atendieron. Me atendió una señorita, me explicó todo lo que venía aquí. Me pidió mi número de Fulleret y me dijo que se pueden hacer recargas desde 20 pesos hasta 500, pero para tener estos beneficios es necesario que la recarga sea de 50 pesos. En ese momento me van a regalar 50 pesos, un paquete de 50 pesos. Y repito, para tener esos beneficios es necesario, bueno, no sé si, no recuerdo si eran estos exactamente, pero un paquete es a partir de 50 pesos. Hay paquetes de más, no pregunté de cuánto más, pero me imagino que 50, 100, 150 como las otras compañías. Y bueno, ya me asignaron un número, el cual no aparece aquí, pero... Ay, me equivoqué. Bueno, ahorita yo voy a hacer las configuraciones. Aquí ya me aparece el SIM, repito. Ajá. No quiero que se vea mi celular y... Bueno, voy a tener que borrar eso. Eso o poner algo porque creo que se vio el número. Aquí ya te aparecen las opciones que quieres para los datos móviles, para las llamadas, para este... Como mi celular es de 2 chips. Puede hacer eso, pero cuando quieres conservar tu número, le debes de decir a quien te atienda que quieres conservar el número. Y bueno, me dijo que en 5 minutos me iba a llegar unos mensajes y se supone que mi número ya estaría activo. Y eso es todo por este video. Fue súper fácil activar mi Fuller Phone. Y bueno, cualquier duda me escriben en los comentarios. Si es que puedo, les ayudo. Si es que alguien más nos puede ayudar, pues dejo la pregunta para que alguien más nos ayude. Eso es lo que hago a veces. Dejo la pregunta, a veces no les respondo porque yo no tengo la respuesta y la dejo ahí esperando a que alguien no, nos la responda tanto a quien hace la pregunta como a mí porque pues no se me había ocurrido tal vez o porque igual tenía esa duda. Y a veces sí nos responden, a veces no. Pero bueno, gracias por ver el video. Bye.